Hoy, 20 de agosto, la Iglesia celebra a San Bernardo de Claraval. Bernardo significa batallador y valiente. En orden cronológico, San Bernardo es el último de los llamados padres de la Iglesia, pero en importancia es uno de los que más han influido en el pensamiento católico en todo el mundo. Nació en Borgoña, Francia, cerca de Suiza, en el año 1090. Sus padres tuvieron 7 hijos y a todos los formaron estrictamente haciéndoles aprender el latín, la literatura y muy bien aprendida la religión. Esta familia ha sido un caso único en la historia. Cuando Bernardo se fue de religioso, se llevó consigo a sus 4 hermanos varones y un tío, dejando a su hermana a que cuidara al papá, pues su mamá ya había muerto, y el hermanito menor para que administrara las posesiones que tenían. Y un tiempo después, también él se fue de religioso. Y más tarde llegaron además al convento el papá y el esposo de la hermana, y ella también se fue de monja. Casos como este son más únicos que raros. Pocos individuos han tenido una personalidad tan impactante y atrayente como San Bernardo. Él poseía todas las ventajas y cualidades que pueden hacer amable y simpático a un joven: inteligencia viva y brillante, temperamento bondadoso y alegre. Se ganaba la simpatía de cuantos trataban con él. Esto, y su físico lleno de vigor y lozanía, era ocasión de graves peligros para su castidad y santidad. Por eso, durante algún tiempo, se enfrió en su fervor y empezó a inclinarse hacia lo mundano y lo sensual. Pero todo esto lo llenaba de desilusiones. Las amistades mundanas, por más atractivas y brillantes que fueran, lo dejaban vacío y lleno de hastío. Después de cada fiesta, se sentía más y más desilusionado del mundo y de sus placeres. Como sus pasiones sexuales lo atacaban violentamente, una noche se revolcó entre el hielo hasta quedar casi congelado, y el tremendo remedio le trajo mucha paz. Una noche de Navidad, mientras celebraban las ceremonias religiosas en el templo, se quedó dormido y le pareció ver al niño Jesús en Belén, en brazos de María, y que la Santa Madre le ofrecía al niñito santo para que lo amara y lo hiciera amar mucho por los demás. Desde este día, ya no pensó sino en consagrarse a la religión y al apostolado. Bernardo se fue al convento de monjes benedictinos llamado Cister y pidió ser admitido. El superior, San Esteban, lo aceptó con gran alegría, pues en aquel convento hacía 15 años que no llegaban religiosos nuevos. Bernardo volvió a su familia a contar la noticia y todos se opusieron. Los amigos le decían que esto era deprimente para una personalidad para irse a sepultarse vivo en un convento. La familia no aceptaba de ninguna manera. Pero aquí sí que apareció el poder tan sorprendente que este hombre tenía para convencer a los demás e influir en ellos y ganarse su voluntad. Empezó a hablar tan maravillosamente de las ventajas y cualidades que tiene la vida religiosa, que logró llevarse al convento a sus 4 hermanos mayores, a su tío y casi a todos los jóvenes de los alrededores. Y junto con 31 compañeros, llegó al convento de los cistercienses a pedir ser admitidos de religiosos. Pero antes en su finca los habían preparado a todos por varias semanas, entrenándolos acerca del modo de cómo habían de comportarse para ser unos fervorosos religiosos. En el año 1112, a la edad de 22 años, se fue de religioso al convento. El papá, el hermano Nibardo, el cuñado y la hermana fueron llegando uno por uno a pedir ser recibidos como religiosos. En toda la historia de la Iglesia es difícil encontrar otro hombre que haya sido dotado por Dios de un poder de atracción tan grande para llevar personas a las comunidades religiosas, como el que recibió Bernardo.
Las muchachas tenían terror de que su novio hablara con el santo, porque lo más probable era que se iría de religioso. En las universidades, en los pueblos, en los campos, los jóvenes al oírle hablar de las excelencias y ventajas de la vida en un convento, se iban en numerosos grupos a que él los instruyera y los formara como religiosos. Durante su vida, fundó más de 300 conventos para hombres e hizo llegar a gran santidad a muchos de sus discípulos. Lo llamaban el cazador de almas y de vocaciones. 900 monjes hicieron profesión religiosa en manos del santo. Los había conseguido con su apostolado. En el convento de Cister, demostró tales cualidades de líder y de santo, que a los 25 años, con solo 3 años de religioso, ya lo nombraron superior y lo enviaron a que fundara un nuevo convento. Escogió un sitio sumamente árido y lleno de bosques, donde sus monjes tuvieran que derramar el sudor de su frente para poder cosechar algo. Y le puso por nombre Claraval, que significa valle muy claro, porque allí el sol iluminaba fuerte todo el día. De tal manera, supo infundir fervor y entusiasmo a sus religiosos de Claraval, que habiendo empezado allí con solo unos 20 compañeros, a los pocos años ya tenía 130 religiosos, y del convento de Claraval salieron monjes a fundar otros 63 conventos más. Después de San Juan Crisóstomo y de San Agustín, es difícil encontrar otro orador católico que haya obtenido tantos éxitos en su predicación como San Bernardo. Lo llamaban el doctor Boca de Miel, doctor Melifluo, porque sus palabras en la predicación eran una verdadera golosina llena de sabor. Para los que lo escuchaban, su inmenso amor a Dios y a la Virgen Santísima y su deseo de salvar almas lo llevaban a estudiar por horas y horas cada sermón que iba a pronunciar, y luego, como sus palabras iban precedidas de mucha oración y de grandes penitencias, el efecto era fulminante en los oyentes. Escuchar a San Bernardo era ya sentir un impulso fuerte a volverse mejor. Los que quieren progresar en su amor a la Madre de Dios necesariamente tienen que leer los escritos de San Bernardo, porque entre todos los predicadores católicos, quizás ninguno ha hablado con más cariño y emoción que este gran santo acerca de la Virgen Santísima. Él compuso aquellas últimas palabras de la Salve: oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Y repetía la bella oración que dice: acuérdate, oh Madre Santa, que jamás se oyó decir que alguno a ti haya acudido sin tu auxilio recibir. Sus bellísimos sermones son leídos hoy, después de varios siglos, con verdadera satisfacción y gran provecho. El más profundo deseo de San Bernardo era permanecer en su convento, dedicado a la oración y a la meditación. Pero el sumo pontífice, los obispos, los pueblos y los gobernantes le pedían continuamente que fueran a ayudarles, y él estaba siempre pronto a prestar su ayuda dondequiera que pudiera ser útil. Con una salud sumamente débil, porque los primeros años de religioso, por imprudente, se dedicó a hacer demasiadas penitencias y se dañó su digestión. Con una debilidad espantable, sin embargo, recorrió toda Europa poniendo la paz donde había guerras, deteniendo fuertemente las herejías, corrigiendo errores, animando desanimados y hasta reuniendo ejércitos para ir a defender la santa religión católica. Era el árbitro aceptado por todos. Un hombre muy bien preparado le pidió que lo recibiera en su monasterio de Claraval. Para probar su virtud, lo dedicó las primeras semanas a transportar carbón, y el otro lo hizo con muy buena voluntad. Después llegó a ser un excelente monje, y más tarde fue nombrado sumo pontífice. Él era Honorio III,
el santo le escribe un famoso libro llamado De Considerazione, en el cual propone una serie de consejos importantes para que los que están en puestos de altos cargos no vayan a cometer el grave error de dedicarse solamente a actividades exteriores, descuidando la oración y la meditación. Después de haber llegado a ser el hombre más famoso de Europa en su tiempo y de haber conseguido varios milagros, como por ejemplo, hacer hablar a un mudo, el cual confesó muchos pecados que tenía sin perdonar, y a Dios le pareció que ya había sufrido y trabajado bastante y que se merecía el descanso eterno y el premio preparado para los discípulos fieles, y se lo llevó a su eternidad feliz el 20 de agosto del año 1153. Solamente tenía 63 años, pero había trabajado como si tuviera más de 100. Fue declarado doctor de la Iglesia en 1830 por el Papa Pío VIII. Fue canonizado el 18 de enero de 1174 por el Papa Alejandro III. San Bernardo, gran predicador, enamorado de Cristo y de la Madre Santísima, pídele al buen Dios que nos conceda a nosotros un amor a Dios y al prójimo semejante al que te concedió a ti. Quiera Dios que así sea. Él es San Bernardo, abad cisterciense, doctor de la Iglesia y fundador, y su fiesta se celebra el 20 de agosto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.